también tiene un costado, también tiene... Es que tú que eres de construcción, aquí se ven las fases, o sea, esta es otra época completamente distinta. Esta fila ya es, aparte ya, la base que han puesto para luego meter los ladrillos sobre lo que había antes. Esto igual es de la anterior, pero si esto es de la de antes de 1800, cuando esta se trabajó y se inauguró, vete tú a cuándo nos iríamos con esta. Yo digo que es probable que esta fuera la más antigua de las tres. Lo tengo escrito y lo digo más de una vez. Y desde luego, si vas a Isla una vez, vete a ver la de Santa Basilisa. Ahora me he acordado. Santa Basilisa son dos santos, uno de ellos es Santa Basilisa. De la base de mi tía, mira, me voy a acordar con eso. Bueno, por esa estaba Don Pedro, esto lo hizo Don Pedro. Yo conocí Don Pedro, totalmente románico. Cuando yo vine en el 75... Lo hizo Don Pedro, yo no sé hasta cuándo estuvo Don Pedro. Vale, pues cuando yo vine en el 75 ya estaba Don Resti dando misa y estaba este solo. ¿Pero estaba en la iglesia de Santa María de Bellas? No, no, lleva muchísimo tiempo, eso está claro, te lo digo. Lo que yo ya no sabría así a bote pronto, no te sé decir, no te sé decir dónde. Sí. Y luego la pila bautismal también es original. Sí, también es de San Vitores arriba. Sí. Y este es el San Antón que querían ver. San Antón, sí, de la tabla. Claro, sí. Que no está pintada, que sí, está sí. Incrustada en el relieve. Sí, la tienen ahí mal puesta a la derecha. Mira con su porco. Qué curioso, es súper curioso. El ataúd puesta de esta forma es poco frecuente, muy poco habitual, muy poco habitual. Y el que hablaba ayer me decía que ese no era San Vitores, que era San Dionisio. Digo, el de arriba. Eso lo decía. Nada, pero le decía, digo, eso mismo decía mi abuela del San Vitores de Alabastro. Sí que es cierto que... Hay que grabar el tao. Los antoninos. Está aquí, que está encrustada. No está pintada. No está pintada, no. Es lo más, o sea, mí, ya se ha presentado con la talla, cuando lo tallaron... No, no, a mí ahí son pintadas entre los dorados y todo eso. Me llama la atención la tela de abajo. ¿Por qué tiene tela? Yo pensé que era todo madera. Ah, la peana. No sé yo, ¿eh? Ah, sí, sí, es verdad. El dorado se le han... Estaba la madera, le han puesto una... No sé si formaría parte de la imagen original. ¿Qué pone aquí? Dios santo. Más que como Dios, ¿quién? Que decía el arcángel San Miguel. En nombre de Dios será, ¿no? Sí, claro. Que no, nadie. Él quería ser, el diablo quería ser más que Dios. Y no. El ángel me parece más corriente, que no lo es. Pero la del diablo es tremenda, ¿eh? Qué dureza tiene. Se les ha caído alguna cosa de esas. De hecho, me ha dicho ayer una persona con la que hablé, pero hablé con no sé cuándo hace tiempo, y que en la pierna tiene en el tacón una especie de sobresalte, que es, claro, lo que le hace de tope, porque está solo apoyada ahí. Bueno, no sé si en la pared también está apoyada. Este demonio tiene pechos de mujer. Casi, casi. Sí. Mira, no es la imagen del arcángel, está enganchada con alambres. Ah, allá atrás. Sí. Allá atrás. Una émina de trigo. Émina era una de las medidas de capacidad. Y entonces es dársela a la vaca, soltar la vaca. Esa historia de la vaca es de tiempo de los romanos, no es ni siquiera medieval. Pero en ese artículo de San Vitores no veas todo el trabajazo que has hecho. O sea, cuando renombras todos los textos donde aparece, después pones toda la leyenda entera. Después... ¿Hablar del libro ese o de los dos tomos? Hay una publicación en dos tomos. No. Uno. Son casi 1000 páginas. No. Bueno, pues, en realidad fue un fragmento... Entonces es el libro de Cerezo, el primero que escribí en el 83. Pues, sí. Ahí cuento algunas cosas, luego cuento muchísimas más. Pues está fenomenal, digo, con qué cuidado está hecho, o sea, además eso, lo que dices tú, las fuentes... Yo lo he tenido claro siempre, a mí me podrán decir que están de acuerdo o no, cuando opino yo lo digo que es mío, cuando lo cojo de otro digo que lo he cogido de él. Está muy bien. Y le digo al que me discute, discútelo con él. Discútelo con el otro. Sí, yo lo he cogido. Sí, esto es Camino de Santiago. Claro, porque también estaba asociado al Cerezo, al Camino. San Martín es un santo del Camino de Santiago. Con una tela, le tapan con tal, este no. Este tiene sus partes absolutamente al aire y aparte de enseñarlas es como rebelde. Como sería el patrono de los rebeldes, el niño que se da la vuelta, está diciendo a la madre, a mí no me Sí, a mí no me... Ella está diciendo, qué torcido me ha salido este chiquillo. Ella está en reposo absoluto, con una cara como con una mueca, y el chiquillo tiene una mueca de, como de mala leche, como que se quiere marchar, o sea... Pero de este nivel de exageración, no. Es que casi parece boxeador el niño. Sí, sí, rebelde. Fíjate la mano izquierda de la Virgen, que la madre los casi. Los bracitos también. No, tiene ahí, o sea, la imagen es muy curiosa. Sí. Tiene más tetas, Mercedes, tiene más tetas el diablo que la Virgen. Sí. Ah, mira, no me he fijado en el diablo. Sí, es que el diablo tiene el pecho de mujer. Es cierto. Sí, sí. ¿Ah, sí? Aquí. Sí, sí, tiene. Vete ahora y míralo porque sí, es muy curioso. No, aquí está toda la iglesia, toda la vida de San Vitores. Es que es curioso, esto aquí hay... yo no lo había visto. ¿No? No, yo no había visto esto. Yo hace muchos años que no entro a la iglesia. Este es un cuadro con la historia de San Vitores, las cosas fundamentales, pero a mí eso no es lo que más me llama la atención. A mí lo que me llama la atención son las fortalezas que hay detrás, los espacios. Porque esto es Quintanilleja. Vale, eso es Quintanilleja, vale. Claro, es que fíjate qué cacho mastodonte te pone en Quintanilleja, ¿eh? Esto será 1600, 1700, te planta ahí a los monos. Y allí Cerezo en dos partes, lo que es la fortaleza y el castillo. De Cerezo y la fortaleza, la ciudad fortificada y el castillo. He visto un cuadro en la Biblioteca Nacional, pero no he conseguido verle, he visto la descripción. Y es parecido a este, pero no lo he visto, no he conseguido verle. Entonces, fijaros qué cacho ciudad pone. De torres, que habláis vosotros de torres y cosas de estas. Son torres patricias. Bueno, y luego, pero el castillo aparte, como cosa independiente. Si vais arriba ahora, donde se supone o suponemos que pudo estar el castillo, que está el aljibe y todo eso, en la parte de arriba, está como separado de la ciudad. Está al lado, pero está separado. Y claro, tú imagínate casas normales, incluso la iglesia alta, pero el castillo mucho más alto. A vistas de la gente es como si estuviera separado y está en la misma posición. Y además está en la posición el castillo con la zona de las murallas naturales, las piedras y tal. Está en una zona separada y luego está Quintanilleja. Lo que no pintan y me extraña es el río. Se supone que es donde está él, ¿no? Es esto el río, ¿no? No, pero el castillo de Quintanilleja no está en la ladera, entonces eso es un anacronismo, eso es un error. Sí, está aquí, pero es cierto que puede ser las ondas. Es que claro, es que está restaurado recientemente. Entonces, cuando lo han restaurado... No, las restauraciones, cuando no se tiene idea de lo que se hace, son absolutas aberraciones. Y aquí probablemente sea una aberración. Ahora, Mercedes, lo que es la vida de San Vitores. Sí. Lo que tú has dicho antes es esto. La vaca, que aquí parece... Sí, tiene cuernos, mal hecha, pero está. Y entonces, los árabes que tienen más hambre que los que están en el castillo, la matan. Y lo que dice la historia es que cuando la ponen en canal para comérsela y tal, encuentran la tripa llena de granos. Esa es una historia que está en Europa, en Carcassonne, en muchos sitios. En Carcassonne, en Francia, que es una ciudad amurallada preciosa, también se cuenta. En lugar de tirarlo, lo que hacen es, en lugar de soltarla, les tiran cerdos o no sé qué por las murallas. Se los tiran a los que les asedian y les pasa exactamente lo mismo. Cuando ven que está la tripa llena de trigo... Dice, ahí os quedáis. Pero realmente fue uno de los milagros de San Vitores. Aquí lo convierten en milagro, claro. Lo que es una tradición histórica. Y además la historia del trigo y la treta del trigo y la vaca o el cerdo es romana. En la época romana Carcassonne ya existía, no es solo medieval. Y esta ahora no me acuerdo cuál es. Esto no se ve muy bien. Ahí sí se ve caer el trigo. Cuando llegan, es que aquí hay un árabe que está subido en el caballo, sí. Cuando vienen. Y fijaros que la plaza de los árabes está en Quintanilleja. Sí, además están ahí los árabes. Están los árabes subidos, que vienen, sí. Están allí en su... Bueno, igual eso es La Rioja, también puede ser. Y luego claro, desde La Rioja, de donde vinieron es de La Rioja. La Rioja estuvo mucho tiempo en poder de los árabes. No, antes de Clavijo, El Clavijo no, tiene que ser antes. O lo único si se marcharon con Clavijo y vinieron aquí a cambiar. Mi tía me dice de los monjes, me habla de Quintanilleja que había muchos monjes psicodos, me habla que le gusta mucho la historia. Yo ahí discrepo incluso en el libro de hace 40 años. No, los monjes no se metían y los árabes menos. ¿Visigodos? ¿Ella les dice los moros? Bueno, eso es de la parte altomedieval, sí, de la época de Es que hay gente que se confunde Quintanilla de las Viñas, sí, que eso sí es visigodo, de origen mozárabe, no, en la zona de Quintanilla de las Viñas, sí, el pueblo, sí, la ermita mozárabe que fundó la mujer de Gonzalo Tellez. Vale. Y es Quintanilla de los Dueñas. A Sánchez Albornoz se confunde Quintanilla de las Viñas con Quintanilla de las Dueñas y Quintanilla de las Viñas la pone en Cerezo. Se confunde. Es decir, lo escribe viviendo en Argentina, estaba exiliado de la guerra y entonces, claro, desde la distancia puedes meter errores de ese calibre como los meto yo si hablo de Francia o meto de Argentina. Es decir, esos errores son normales. Y es bueno, pues ahí está. Pero es que para mí lo más importante... Bueno, y luego, fijaros, curioso, que eso es muy frecuente en esta época. Hay imágenes, por ejemplo, aquí en Quintanilla del Monte, que he hablado antes, en una ermita que dedicada a San Vitores, tienen una imagen en la que en el cuello le salen chorros, en la propia imagen, en la talla. Salen unos alambres, que unos son rojos y otros son azules, para indicar la sangre, que sale a borbotones cuando le decapitan. Pues aquí se ve claro también eso. Sale la sangre a borbotones. No es habitual, La mayor parte de las veces no se molestan los artistas en hacerlo, pero este sí lo ha hecho. Y si os fijáis, la estructura de la capa es parecida a la de la figura. Esta es de estilo, como diría yo, estilo medieval arcaico. 1600 como muy reciente, 1500 y pico. Claro que puede haber un artista posterior que lo hace al estilo antiguo, pero esas se le ve. Las que son negras como aquel, que son la mayoría ahora, como muy tarde, 1700 y pico, 1800. A mí me sirvió, cuando vi muchas imágenes, para ubicarlos, porque algunos está el contrato, sabes de sobra de cuándo se hizo. Y de estos hay muchos. Mucha gente, como mi abuela, decían que este no era San Vitores, porque tiene un formato distinto, pero es que en cada época lo pintan o lo dibujaban de una forma distinta. O lo tallaban de formas distintas. No, Vigarni era francés y copió a San... ¿Cómo se llama? San Saturnino y San Dionisio, que los pintan igual. Esa imagen la podéis ver casi igual en Notre Dame, si es que no se quemó y no se arruinó. En la fachada de Notre Dame hay un San Dionisio que tiene exactamente esa misma forma. La misma forma, exactamente la misma. Es de origen francés la tradición. Y la historia de San Dionisio es bastante parecida también a la de San Vitores. No es todo igual, pero es bastante parecida. ¿Qué más? Ah, sí. Bueno, esto va unido un poco con esto. Por cierto, no había visto... Eso es un típico puente medieval. Sí, puente forero, puente para cobrar peaje. Sí, pero era medieval. Probablemente estaba en el puente que hemos estado viendo, donde están los farallones, en el puente romano... si es que era romano o medieval, si es que, como decías tú, me parece, que puede que no. Bueno, pues aquí lo que está es lo mismo de antes. La zona donde sucede eso de la derecha, donde estaban los árabes y donde decapitaron a San Vitores. Estuvo predicando con ellos, por lo tanto estaba en terreno suyo, como veía que no solo no conseguían domarle, sino que se reconvertían los soldados al cristianismo y que abjuraban de la fe de Mahoma, dijeron, aquí no hay más remedio que cortar por lo sano. Entonces aquí está, los morales de San Vitores, porque esa es otra de las leyendas. De esa sangre que sale, nacen los morales. Y el milagro es que nacen los morales y además, depende de qué zonas, al momento de salir, además salieron las moras. En otros no, otros sale solo el moral y tal. Pero bueno, eso ya depende de tal. Bueno, pues estamos a un lado del río Tirón, que es este, está Quintanilleja. Por eso digo que ese quizás está mal hecho o mal interpretado el cuadro, porque lo que es Quintanilleja, los morales, está en el otro lado del río, que eso es importante. Pero bueno, la otra margen del río. Aquí estamos ya en Cerezo. A un lado hay una casa, un centro de control, paso intermedio y final. Esto me recuerda a Argentina. Cuando estuve en Argentina y pasé de Argentina, mira, no me había acordado de esto, de Argentina a Chile. Entre Argentina y Chile, por la zona de Bariloche, hay 30 kilómetros desde donde termina Chile a donde empieza Argentina. No sé si lo conocéis. Y sucede esto, tienes un primer control, que entran todos, luego el control está en el medio, mira, no lo había asociado nunca, y aquí no estuvieron hora y pico, con el papeleo. Vete allí, entra papeleo, viene el papeleo y terminas entrando en Argentina. Entonces, bueno, puente forero, normalmente se cobraba aquí, aquí había vigilancia, el peaje. El fuero de Cerezo es el que más, diría yo, más leyes, impuestos, los nombres de todos los impuestos, pasaje, recuaje, recoaje, todos los nombres, castelería, casi todos los nombres están aquí. Es decir, debía ser el único puente practicable, ni en aro podían pasar, tenían que, por eso la calzada romana venía por aquí, porque era el único sitio por donde se podía pasar. Entonces era uno, el fuero, donde más, y finalmente la entrada a Cerezo con castillo, etc. Quintanilleja, puente forero y tal, esto es medieval, además está claro. Es que es típicamente medieval. Es medieval, el puente romano nunca tiene un arco de este estilo. No, y los mejores conservados, que se ven muy bien en Italia, en las grandes ciudades de Italia, hay muchos puentes de ese estilo. Y luego aquí, este era, se llama el altar de los santos de Cerezo, es decir, aquí en teoría no debería estar San Antonio de Padua o quien sea, sino San Vitores y San Formeria. Ese sí que es el tamaño más o menos suyo, ¿no ves? La peana, lo que es ¿cómo se llama? El nicho, coincide con el tamaño de la imagen. Pero esta imagen no es de aquí. Esta imagen no es de aquí, ¿no lo ves? Esta, yo creo que se ha movido de una de estas. Esta podría ser, por ejemplo, aquella o una de este estilo. Pero este se suele llamar Santos de Cerezo. Está pisando un león. Eso quería ver. Sí. Eso es importante. A ver, el circo. Bueno, el circo, claro, sí, eso es. Sí, es que él murió también de arrojado a los leones, prácticamente es como murió. Estamos buscando el circo. En la época romana, la zona de los tormentos, donde habláis vosotros del tema del circo y eso, está en Quintanilleja. En la época árabe, la zona de decapitación, con la piedra de San Vitores, los morales y tal, está en Quintanilleja. ¿Por qué se dice que en tormentos? A ver, es que la Vega, la zona se llama La Vega, la zona esa se llama La Vega, y tormantos, lo de tormantos no se sabe muy bien lo que es tormantos, yo tengo mi hipótesis de que sería tormentos, y esto sería La Vega de los Tormentos, sí. Las afueras de Cerezo, de Auca, de Cesarea, las afueras estaban ahí, ahí estaba el circo, ahí estaban otra serie de cosas, ahí había un convento de monjas, si es que eran monjas, las de las cuevas, es decir, pero en las afueras y todo eso, la ciudad tenía mucha periferia, mucha periferia. Es que lo que sí se ve, si te fijas, que está muy allanado el terreno entre Cerezo y Tordómar, incluso. Completamente, está completamente. Como trabajado artificialmente. Sí, mira lo que es. Y que como ahí había un asentamiento muy importante, muy grande. No, es que son edificios que están muy bien presentados. Es como que yo paso la moto niveladora por toda la era y la dejo fina. No, está igualado. Y vosotros habéis encontrado restos de todo tipo por ahí, por esa zona. Yo nunca pensé, hasta que me lo dijo Abel, desde Quintanilleja hasta Fresno. Todo entero, hasta Fresno, sí, eso es. Esa planicie, que no ocupaba un campamento romano, y es que un campamento romano ocupa como 4 grandes ciudades. Un campamento romano con distintos departamentos, es muy extenso, o sea que toda la explanada... Pudo ser campamento romano toda la explanada. Bueno, pero hay campamentos auxiliares, campamento de caballería... Claro. Entonces no sabemos si esta es la ciudad, es el campamento auxiliar, es la caballería, es el... Está todo alrededor de un campamento romano se montaba... O sea, una ciudad es esto, una ciudad grande, y un campamento romano es... Se nota que esa planicie... El campamento romano es increíblemente grande y con todo construido algo en su día... No, hay una zona que sí. A ver, me habla del tema donde yo digo que existe está enterrado el conde, no sé si es Gonzalo Téllez o cuál. Sí, hay una zona que yo lo he leído, San Jorge, el monasterio de San Jorge. Se piensa que está. Lo decía. No, a ver, hay dos cosas. San Jorge, que sería la casa del cura, según las hipótesis más plausibles. Sin embargo, este es San Martín, cuidado. La zona donde se supone que está enterrado, yo lo asocio con aquel altar, San Martín de Tours, que es un santo del Camino de Santiago. Esto es lo que estamos hablando en la época cristiana. Y él, San Martín, la iglesia es de San Martín, la capellanía de San Martín. La capellanía está aludiendo a una iglesia, a los restos de una iglesia. La zona está en esa zona, yo no lo conozco en detalle. Es decir, y ahí siempre ha habido población, por todas esas zonas, restos de poblaciones. ¿Había siete ermitas? Mi tía me dice que había... Mi tía me dice un poema, no sé, me dice 7 hermanas, 7 ermitas, 7 fenestras... Ah, no, eso ya... He oído algo, pero no lo he visto, no lo he terminado de ver documentado. Documentado no. Me lo escribe ella, lo dice ella, tiene 90 años, ¿eh? Sí. 7 ermitas, 7 hermanas, 7 fenestras, 7 princesas o 7... algo así sigue. O 7 doncellas, algo así sigue, ¿eh? Sí. Sí, ahí estoy pensando en ¿cómo se llama? En la calzada romana yendo hacia San García. Hay una zona, las 7 Marías. Las siete Marías. Por eso te digo que ahí hay 7 Marías, que eran, se supone, 7 monjas, 7 ermitas, que cayó un temporal de nieve, que mandaron a una a buscar auxilio, pues murió, mandaron a otra y prácticamente capitularon todas en esa zona, saliendo de Cerezo donde fueran. No queda claro el movimiento, pero sí, sí, las 7 Marías. Sí. ¿Te puedo hacer la pregunta? ¿Y en todos los sitios había leproserías? ¿No? Sí. ¿Y dónde está? ¿A 2 kilómetros? Pues, a ver, el tema que hemos hablado de San Jorge, San Jorge era un... probablemente sería leprosería o lo que fuera. Yo pensaba que eran tormantos. Tendrían, podía estar en tormantos. Yo pensaba que era, sí, por la cercanía de... Podría ser, pero yo no he leído nada de eso. Es muy lógico que hubiera. Todas las ciudades grandes tenían una zona de alejada, al paso, siempre. Avisar, sí, era obligatorio, no había más. San Martín de Tours no era amigo de, bueno, conocido de Máximo Magno, el padre de Flavio Víctor. No, imposible. No, San Martín de Tours medieval. Alto medieval y el Flavio, a no ser que sea Flavio de las partes siguientes, ya me pierdo. No te puedo decir que sí ni que no, no lo sé. Porque si es del 300 y pico, sí, el Flavio, el Víctor que yo tengo fichado, San Martín de Tours no puede ser. Porque no, creo, vamos. San Martín de Tours estuvo implicado con el tema de Prisiliano. No lo tengo seguro. Si es cierto, puedes tener razón, pero ahí no... Estuvo rogando al padre de Flavio Víctor, que era Máximo... No, a ver, eso es coherente toda la información, pero lo de San Martín en relación, yo ahí me pierdo. No te puedo confirmar ni negar. Cuando no lo tengo claro, no lo digo. No lo sé, no te puedo contestar. Yo creo que no. Toda la iconografía que he visto de San Martín es bastante medieval, y eso no es medieval. Siglo III, siglo IV de medieval no tiene nada, nada, absolutamente nada. Hablando de esto, la primitiva historia de San Vitores, que yo he encontrado en latín, de un pasionario de silos que está en la Biblioteca Nacional de París, es del siglo III, siglo IV, San Vitores. Siglo III, siglo IV, el que habla de Cesarea, se confunde el que lo escribe, y habla de Cerasea, Cerasio y Cesarea. Es decir, ahí hay una confusión tremenda, ¿no?, con las R's, pero es la época en la que eso se podía pasar. Entonces yo creo que la historia de San Vitores, si es esa, es bastante más antigua que los árabes. Entonces, claro, entonces ya se cambia la fecha del siglo IX, claro, X, o sea, XI, donde... Ya se mete en el otra, probablemente manipulado. Es la época, vamos a ver, la historia de España de siglos está toda manipulada. El padre Fray Justo Pérez de Urbel generaron una... La época franquista, como hacen todos los que manejan, todos los dictadores mueven toda la historia para barrer a su favor. Y en aquella época crearon un icono que es casi falso absolutamente, el tema de la Reconquista. Ese concepto de que la Reconquista era un pueblo que tal, eso es mentira. Vamos a ver, lo mismo luchaban los de Cerezo con los de Navarra que con los del otro lado, que con los del otro lado. Eran tan reino de taifas como los árabes. Igual... Exacto, la única diferencia es que unos se supone que eran cristianos y los otros eran musulmanes, pero no había más diferencia, la cultura era la misma. Entonces nada más luchaba el Cid, le llamaron a Valencia, pues fue a Valencia a ayudarles, luego le llamó el otro y vino aquí a ayudar, era un mercenario a sueldo del mejor postor. Luego le han convertido en un héroe, pues bueno, porque interesaba. Y la Reconquista ha sido un proceso de recuperación de un país que no tenía concepto de país, según lo que dicen los que dicen que saben. Yo es lo que leo, no lo sé, yo no soy historiador. Entonces no está claro. Y luego estos iconos, San Vitores y demás, interesaban mucho en esas épocas. Pero yo creo que nacieron los santos, nacieron, había un montón de tradición orales. Sí, sí, sí. Y parte de esos santos se hicieron, los metieron como santos reales sobre el siglo III, IV. La mayor parte son inventos. Claro. La mayor parte de los santos son inventos. Fuera, claro, es que vienen de todo lo que había. Mira, en la Edad Media yo tengo varias novelas, compré en inglés y en francés. Sobre todo hay un experto en historias de santos. Lo de San Vitores aquí, con el convento, el tip es la forma de generar un movimiento cultural y sobre todo económico a través del enterramiento, el lugar de culto donde hay un santo. Hay ciudades que han nacido a partir de una mentira gorda, de un santo incorrupto que apareció en no sé dónde, es mentira, como lo de Santiago. Pues, lo de Santiago no tiene sentido. Aquí todo lo que se hizo en el convento de San Vitores no tiene sentido, o sea, es imposible. O sea, que es que, claro, te ponen, es que eso hay que tener fe. Ah, bueno, si me dices eso, vale, yo ahí ya no entro. Pero desde el punto de vista racional no tiene sentido. Lo que pasa es que la fe mueve montañas y movía a mucha gente. Y había mucha gente interesada detrás en que eso funcionara así. Porque la autopista del mundo entonces era Santiago, Santiago-Roma, con todo el movimiento económico y de dinero que había. Y la calzada romana era otra autopista de cultura y de dinero y de negocios. El levantamiento del convento, la imagen de Alabastro, de todos los deberes. Cuando vino los condestables, sí, tenían que ganar el beneplácito de los comarcales. Claro, claro, exacto. De esa manera. Sí, sí. ¿Qué hay en el entorno? Un santo. Un santo que es muy querido. Pues ya está, eso. Convento, una estatua de... El condestable aprovechó para reforzar eso. Se aprovechó de lo que ya había y se los ganó. Pero antes hubo otros que hicieron lo contrario. Inventaron el tema. Históricamente se ha hecho siempre así. Y aprovechando las mismas calzadas que tenía también. No, no, en principio la suerte que hemos tenido dentro de lo malo es que parte de la calzada sí se ha conservado. Se conserva todavía. Y los puentes. Al menos tenemos mal conservados, pero tenemos puentes. No tiene casi nadie puentes. Si queréis ver puente romano, ya se lo dije ayer a estos, tienen que ir a Salamanca. No hay más puentes. Ah, bueno, queda uno en La Guardia, que capilla que se ve un poquito la estructura. Bueno, en Álava, en la vieja con La Guardia. ¿Cuál es el nombre? Puede que tenga algún estribo, alguna parte. Hay algunos que tienen algo. Porque, por ejemplo, aquí al lado, aquí al lado de Casa la Reina hay un pueblo que se dice Puente Romano de... No me sale ahora el nombre del pueblo. Pasa el tirón por el pueblo, pero no me sale ahora el nombre. ¿Cómo se llama el pueblo? Ciuri. El puente romano de Ciuri no es romano, o sea... En Tordómar... No, pero ya los están quitando ya, ¿eh? En Santander... En Santander hay varios sitios donde seguían poniendo, pero ya desde hace 10, 15 años para acá los han quitado. Ahora ponen puente antiguo, con lo cual no se sí, es cierto. Ya es indeterminado, claro, no se atreven a poner ni medieval, o sea, puente antiguo. Pues el de Martín no se ve desde la carretera. Sí, no, pero he oído hablar, pero yo no le conozco. Se queda algo, quedan restos, pero sí se ven 3 o 4 arcos. Pueden ser restos de puente, yo ya no lo entro, pero puente que se pueda visitar y que esté en uso, solo estos dos y el de Salamanca. Los demás pueden ser restos de pilares, de... ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Es llana, es horizontal o es tipo combada como está? Bueno, sí es llana, pero Tordómar, por ejemplo, aquí en Burgos es llano y no es romano. Y tiene buena pinta, tiene buena estructura, pero no es romano. No es romano. Era puente pequeño, ¿qué pinta tiene? La tiene buenísima, sí, es cierto. Yo siempre pensé que era un tercer puente romano, pero este que vino lo miró, lo estuvo analizando y dijo que no. Tiene una pinta que no. Y ahora luego después, con lo que hemos hablado hoy, de que el puente venía de aquí y se bifurcaba, corrobora que eso efectivamente no existía, no era puente romano. Podría ser un puente por encima del canal navegable, pero no un sitio de paso. Es decir, aquí en este caso, lo que yo he aprendido después corrobora lo que me dijo el experto este, que no, que está bien, que está muy bien amachambrado todo eso, pero que no, se marino, esto es imposible, esto no es romano. A mí me parecía mejor incluso que los otros dos, pero como habíamos estado en los otros y había dicho que sí, digo, hombre, alguien que te da una buena... Porque el cura, por ejemplo, yo he discutido con los dos curas, sobre todo con don Resti, no, porque ese no puede ser, porque... Digo, sí, yo sé poco de esto, pero usted sabe menos, don Resti. Digo, así que deje la cosa tranquila, así tal cual se lo dije, digo que no, o sea, que eso es tremendo. Entonces, no lo sabe la gente, lo de los dos puentes romanos no lo estamos sacando tajada, pero están ahí, destrozados o abandonados, destrozados. Al 90% de la gente le cuesta ubicar Cerezo. Bueno, cada vez menos, pero todavía les cuesta. Me cuesta muchísimo. Yo que he hecho vida en Burgos, y tal, ¿de dónde? ¿De Cerezo? Ah, de Río Cerezo. No, de Cerezo de Río Tirón. Ah, bueno, eso me ha pasado, eso me ha pasado a mí también siempre. Que es madera, sí. Espera a ver el otro, espera a ver. Ya que tienes la... Esa. Ahí se ve que se intuye por ahí el ajedrezado. ¿Y allí es piedra o hay también pintura? No, se ha degradado. Igual estaría... Se ha escascarillado, se ha perdido... Y aquí tenemos otro banco. Ahora lo que tiene que venir, para esto tendría que venir alguien que entienda de pintura. Que vemos una casa con una piedra. Romanos, aquí está. Sea capaz de decir sí o no, que no sé quién habrá. Si me entero de alguno, ya se lo diré a ver si puede venir. Y estas fotos que... Será por llaves, ¿eh? Fotos de este, antes de la restauración, ¿no? Ah, antes de la restauración. Este, sí, esto el otro día me han hablado de la restauración. Antes, sí. Y cómo lo han dejado ahora. Sí, que yo creo que lo quieren arreglar otra vez, algo, me parece. Pero allí tenía la sangre en toda la cara, ¿no? No, no, aquí esto yo lo he conocido, yo era monaguillo. Son todo enterramientos, son todo tumbas. Claro, como antes se enteraban todos en... Sí. Claro, lo que yo, mira, no me había fijado, claro, se ha desgastado. Esto se ha hecho una capita por encima. Sí, no, yo pensaba que tenía, al ver ese bordillo, yo pensé que la capa encima de las tumbas era más gorda, ¿eh? Yo no vivía en Cerezo cuando se hizo. Tiene 3 milímetros. No, 3, a duras penas tiene. Aquí, claro, por la misma. Se han puesto los dinteles. Sí, porque ahí se ve que han subido, ¿no ves? La puerta y tal. Puertas tan grandes de iglesias por la zona, ¿habéis visto? Pregunto, ¿eh? Es una cosa rara, lo dicho. La catedral, pero es que luego lo miras desde los palacios y parece como que esto es media. Porque la miras y dices, si me falta de aquí hasta allá. ¿Cómo que te falta? Ah, que le han quitado la mitad. ¿Tú lo ves? Hace media iglesia. O sea, parece media construcción. Si lo ves simétrico, tú lo ves desde los palacios. Si esto parece que... Es un mamotreto, ¿lo ves? No, es mamotreto. Fuera del pueblo, lo ves fuera de todo. Es mamotreto. Las proporciones raras. Lo ves en el... No. Palacio... No, y te parece, y dices, ¿qué pinta eso ahí? ¿Qué pedazo de iglesia para...? ¿Qué es eso? Que es muy grande para el sitio donde está. Eso. Bueno, sí. Bueno. No, absolutamente ninguna. No tiene ninguna proporción. No, en la altura que tiene, si es que es inmensa. Luego, la sacristía es una cosa rara. Está raro. Probablemente el altar ha sido un pegote que le han puesto después, que ahí no... Yo digo que el altar estaba pegado a la puertecita. Probablemente, sí. El flamenco de arriba, probablemente. La forma esa de C, ahí. Eso está manipulado y modificado. Hay zonas que pueden estar huecas, sí. Hay zonas que pueden estar huecas. Es posible. Ya he dicho que ese retablo a mí no me parece que hubiera sido... No, ha sido tú. Yo sé que con alguien lo hemos hablado antes. Que ese retablo está como encajonado... Estos contrafuertes mismo, que tienes ahí. Este muro es uno de los muros más antiguos que me llaman la atención. Esto es... Saturio dijo que cuando hizo la calle esta, que trabajaba para el ayuntamiento, que hay en la pared, ahí dice, igual que en Valdemoro, dice, ahí salían huevos de esos en bóveda, dice, y todo lleno de huevos. ¿Qué dices de la calle cementerio? Pues la calle cementerio era, igual eran los dos lados, porque yo cuando era monaguillo el sitio del cementerio era aquel. La parte. Los camposantos que se hacían al lado de las iglesias. Sí, se enterraba la gente en derredor de las iglesias. Pero yo siempre de monaguillo era aquella parte, la que era cementerio. La calleja de la parte de allá. Aquí yo no lo he oído nunca, pero puede ser también. Puede ser, no digo que no. No te oigo. No sé, el día que se arregle este muro, porque está que da miedo, técnicamente está que da miedo. Bueno, está como está, abandonado. Está completo. Abandonado. Hombre, ¿tú sabes lo que sujeta esto? No, por eso está... Esto alucina. Por eso está alucino de... ¿Cómo está trabajando? Más que una cosa artística, es una cosa práctica. Se trata de que haya una cimentación, tiene que haber mucha cimentación. Como está tan deteriorado, aguante toda la iglesia. Cualquier día... Se va todo a abrir. Oye, es un chasquido y como una bomba de la mina. Siempre ha tenido problemas. Siempre ha habido que pilotar todos los pilares. Esa grieta que ves de arriba hasta abajo es culpa de que ha cedido porque este muro está cediendo. Ha cedido por algún sitio. En 1905 se volvió a... Porque este muro aguanta lo que aguanta, pero tiene un asiento y la iglesia lo sufre.